del programa postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, un programa financiado por la DEGAPA de la UNAM. El orden en el que propongo que intervengamos, a menos que Víctor tenga otra propuesta, es una breve presentación de su trabajo, que ya todos lo conocemos, seguida de una discusión en las que le daría la palabra en primer lugar al maestro Juan Jerónimo Lemus, seguido del doctor Saúl Velasco Cruz y finalmente al doctor Willibald von Leitner. Si están de acuerdo, procedemos de esa manera entonces. ¿Te parece bien, Víctor? Así es, sí, perfecto. Perfecto, pues adelante. Bueno, primero, pues buenos días a todos nuevamente. Y pues antes que nada quiero agradecerles por aceptar la invitación para participar en esta mesa de diálogo. Considero que sus aportaciones contribuirán de forma significativa para hacer mejoras importantes a la investigación que desarrolla actualmente en la meseta Purépecha, en Michoacán, como parte del programa postdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales. Pues producto de esta investigación es que escribí el texto titulado Comuneros y Partidistas, Equilibrios de Poder, Exclusión Política y Estigmatización Comunitaria en la Meseta Purépecha, que más que un artículo terminado, considero es un documento de trabajo, el cual discutiremos el día de hoy e intentaré resumir en los próximos minutos. El propósito de este escrito es tratar de dar cuenta de los equilibrios de poder, la exclusión política y la estigmatización comunitaria en la sociodinámica entre comuneros y partidistas en la Meseta Purépecha, dos grupos políticos antagónicos que coexisten en el espacio comunitario. La investigación se realizó por medio de trabajo de campo en las comunidades de Cherán, Sevina, Comachuén y Arantepacua, en las que se llevaron a cabo una serie de entrevistas a integrantes de ambos grupos, principalmente al grupo de comuneros. En el orden de exposición, inicio con el proceso sociopolítico que condujo a la aparición de estos dos grupos, para continuar con una breve explicación del marco de referencia de establecidos y marginados que sirvió como orientación teórica para la investigación, finalizando con lo que considero son los principales hallazgos en materia de exclusión política y estigmatización comunitaria. Desde hace más de una década, la Meseta Purépecha ha sido el epicentro de una serie de movilizaciones de orden comunitario orientadas a la exigencia de derechos de autogobierno, libre determinación, autonomía y presupuesto directo. Estas luchas se han extendido a prácticamente todas las regiones del pueblo purépecha, por lo que en la actualidad aproximadamente una veintena de comunidades disfrutan de estos derechos. Este proceso histórico, considero, está compuesto por tres periodos concatenados entre sí. El primero, como lo argumenta la doctora Ventura Patiño en el texto Emergencia indígena en Michoacán, ejercicio de derechos de facto y de jure, constituye una etapa inaugural en la que un número reducido de comunidades lograron establecer acuerdos con gobiernos municipales y estatales para la administración directa del presupuesto público. La segunda, relatada por el doctor Aragón Andrade en su texto Las revoluciones de los derechos indígenas en Michoacán, plantea que precisamente desde 2011 con el caso de Cherán y posteriormente en 2016 con el caso de la comunidad de Pichátaro, se produjo en el territorio estatal una revolución de derechos indígenas, en la cual, a partir de la obtención de sentencias de tribunales electorales, se conquistaron los derechos anteriormente mencionados. El último eslabón de este proceso lo constituye la reforma de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán en el año 2021, que, en un sentido amplio, institucionaliza toda esta serie de derechos. Además, dicha reforma ha reducido los tiempos de obtención del presupuesto directo, así como ha ampliado el número de comunidades que acceden a este. Prácticamente cada mes se anuncia una nueva comunidad que se encuentra a vías del ejercicio de las participaciones municipales. Ahora bien, para la administración del presupuesto directo se han conformado consejos de gobiernos municipales electos por la vía de usos y costumbres, es decir, sin partidos políticos, situación que ha conducido a que en las comunidades formalmente haya dejado de existir el sistema de partidos políticos, pasando así de un orden multipolar pluripartidista a uno bipolar antagónico. En términos generales, estas comunidades han quedado divididas entre quienes respaldan a los usos y costumbres y quienes continúan simpatizando con los partidos políticos. Básicamente, los comuneros son los pobladores que impulsan, respaldan y le dan vida
a los autogobiernos indígenas, reservando para sí los puestos en los consejos de gobierno comunales. Por otra parte, los partidistas son un grupo de personas afines, simpatizantes y militantes activos de los partidos políticos que deciden continuar en esta postura ante la creación de los gobiernos comunitarios, aun cuando se determine a través de las asambleas generales la expulsión de los partidos políticos. Uno y otro grupo están compuestos por campesinos, comerciantes, ganaderos, profesores y profesionistas de todo tipo. Todos sus integrantes son indígenas purépechas originarios de las comunidades. Entre ambos establecen una relación antagónica en la que el primero ejerce una relación de dominación sobre el segundo. Para estudiar esta relación, el marco de referencia utilizado fue el modelo teórico de establecidos y marginados, propuesto por Norbert Elias en una investigación realizada conjuntamente con John Scotson en una comunidad suburbana de Leicester, en Inglaterra, y publicada a mediados de la década de 1960. Este estudio concluye que, a pesar de que entre los habitantes de esta comunidad de clase obrera no existían diferencias de raza, nacionalidad, adscripción étnica, educativas o de clase social, se encontraba una diferencia de antigüedad social entre un grupo de pobladores establecidos durante 3 generaciones y uno de recién llegados, a quienes el grupo establecido trataba como marginados, es decir, los excluía de la participación en los asuntos de gobierno local, de las asociaciones comunitarias, e igualmente los estigmatizaba tratándolos como seres humanos inferiores. La cohesión social del grupo de establecidos, generada por la antigüedad social, en conjunto con la exclusión y la estigmatización, funcionaban como elementos centrales para mantener la dominación de un grupo sobre el otro. Por lo tanto, era posible encontrar un equilibrio desigual de poder a favor de los establecidos. Tomando como inspiración este marco de referencia, encontré una situación similar en un contexto absolutamente diferente, en un entorno indígena comunitario. Fundamentalmente, el grupo de comuneros y el grupo de partidistas presentan características étnicas, educativas, económicas y religiosas prácticamente idénticas. La única diferencia sociológica fundamental es su orientación ideológica sobre la política sin partidos. Esta disparidad genera un equilibrio de poder desigual en favor del grupo de los comuneros, quienes excluyen a los partidistas de la participación en los asuntos de gobierno local, así como también los estigmatizan comunitariamente, concibiéndolos como una minoría anómica. Los comuneros perciben a los partidos políticos esencialmente como los causantes, de generar un entorno de fragmentación social, lo que denominan la división de la comunidad. Asimismo, se les imputa ser los responsables de las principales problemáticas que experimentan estas comunidades, como inseguridad, falta de servicios públicos, la existencia de grupos criminales en la zona y un largo etcétera. Por otra parte, los partidistas consideran que los autogobiernos se ubican por fuera del marco de la ley y que los comicios comunitarios en los que el voto es público, paradójicamente, causa fricciones entre amigos y familiares. Esta percepción sobre el sistema comunitario los conduce a no alinearse a las normas de gobierno del orden político sin partidos, cuestión que los posiciona en una situación marginal. Fundamentalmente, la exclusión política de los partidistas se genera en 2 instancias de participación: las elecciones de los consejos de gobierno comunal y las asambleas comunitarias. En la primera es por medio de la normativa construida para la convocatoria de las elecciones que formalmente se niega la participación a los partidistas en estos espacios. Un ejemplo de ello son los requisitos que se elaboran para ser consejero o consejera. Cito un caso de convocatoria a una asamblea para la elección de un consejo de gobierno comunal. En ella se inscribe, entre los requisitos, no tener ni ser integrante de algún partido político y no estar o haber estado en contra del proyecto de autogobierno o de algún proyecto que determine la asamblea. Elementos que dan cuenta de cómo normativamente existe una exclusión de la oportunidad de participar en los comicios comunitarios por tener una orientación política vinculada con los partidos. En cuanto a las asambleas comunitarias, no existen reglas formales que impidan a los partidistas asistir y participar en ellas. No obstante, este grupo posee un sentimiento subjetivo de menosprecio para presentarse en estos sitios de deliberación. En una entrevista, uno de ellos, cuando le pregunté por qué consideraba que no podía asistir a las asambleas, me respondió: por la cuestión de que nos ubican que somos de partidos, y eso nunca nos lo quitamos.
elemento que da cuenta de que la exclusión y estigmatización se encuentran íntimamente ligadas. En referencia a esta última, los partidistas, como mencioné, representan una minoría anómica, es decir, desde el punto de vista de los comuneros, son unos cuantos que se niegan a seguir las reglas de la comunidad. Por ello, se les colocan etiquetas que básicamente apuntan a concebirlos como traidores a la comunidad, como personas corruptas y ambiciosas. Las representaciones gráficas de los partidistas son un arma poderosa de esta estigmatización que se puede encontrar en folletos y murales. En algunos de ellos son representados como una combinación de rasgos humanos y animales, principalmente con cuerpo de ratas, mientras que los comuneros se representan a sí mismos como seres humanos completos. En términos de Elías, cito, en el caso de diferenciales de poder muy grandes, los grupos de marginados suelen considerarse sucios y apenas humanos. En resumen, estos elementos constituyen la imagen general de la relación entre comuneros y partidistas, en la que existe un equilibrio de poder en favor de los primeros, quienes emplean una serie de recursos significativos para estigmatizar y excluir a los segundos de los asuntos de gobierno local. Por último, es de vital importancia esclarecer que los resultados de esta investigación en momento alguno apuntan a comunicar una dicotomía entre buenos y malos, mucho menos entre víctimas y victimarios, sino que conduce a dar cuenta desde una perspectiva sociológica de la dinámica que se produce entre dos grupos políticos en la escena comunitaria en la meseta purépecha, uno de los cuales posee un equilibrio de poder a su favor y otro que se ubica en los márgenes de la política local. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Le doy la palabra ahora al maestro Jerónimo Lemus. Adelante, Jerónimo, por favor. Ah, pero voy a presentarlo minuciosamente, como se merece. El maestro Juan Jerónimo Lemus es originario de Cherán, Kerí. Realizó estudios de filosofía y especialidad en filosofía de la cultura. Actualmente estudia la maestría de pedagogía del sujeto. Ha participado en diversas publicaciones colectivas sobre la comunidad de Cherán Kerí. Es miembro fundador de la Fogata Quexitlani, perdón si no lo pronuncio bien, Memoria Viva, y del Centro de Formación Ceci Icarani, Buen Vivir, del cual se desprende el proyecto Xenhua, colectivo que promueve prácticas de estudio e integración comunitaria. Jerónimo, por favor. Muchas gracias. Un placer y un honor estar en esta charla con ustedes. Mucho de mi trabajo que he realizado en el ámbito académico tiene que ver alrededor de Cherán y procesos culturales. Y también como participante activo del movimiento en Cherán desde el 2011, con diversos procesos que apuntan al desarrollo comunitario, al fortalecimiento de este proceso que se tiene. Digo esto para, digamos, que tenga lugar los comentarios que tengo para esta primera entrega de la investigación de Víctor. En esta instancia, me parece, en primer lugar, que el objetivo se logra, ¿no? Es decir, el objetivo que trata y plantea es dar cuenta de los equilibrios de poder que se tienen. En ese sentido, me parece que está muy bien caracterizado entre ambas partes. Sin embargo, dando una lectura más puntual y desde mi lectura, hay matices que todavía escapan a estos procesos. Una de las cuestiones que hemos observado en la región purépecha y entre los purépechas es precisamente que no existe una homogeneidad uniformizada entre todos. Cada comunidad cuenta con elementos que le son particulares y hay elementos muy puntuales entre comunidad, a pesar de que seamos comunidades vecinas y estemos muy cercas, y esto hace que una analítica, digamos, en categorías tan fuertes, escapen ciertos matices. Esto por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta, me parece, las investigaciones anteriores que Víctor ha realizado, y me refiero en particular a la inmediatamente anterior, que es su tesis doctoral, ¿no?, en la que hace la investigación de la sociedad de los comuneros, poderes políticos y relaciones de poder en Cherán.
de esta situación se entiende que trasciende y extiende el margen de análisis a las otras comunidades, y precisamente aquí es donde tiene sentido, me parece, cae en sentido la investigación que se está realizando. Una de las líneas que se ha seguido en la persecución del presupuesto directo tiene que ver precisamente con las investigaciones que da el doctor Orlando, con una línea definida o muy bien definida en función de su colectivo de emancipaciones, y cuyo principio, digamos, para orientar jurídicamente a las comunidades es la cohesión social que debe tener esta comunidad, y enseguida proceder jurídicamente, ¿no? Por otro lado, existe un grupo organizado que se hace llamar Comuna Purépecha, el cual también tiene como objetivo brindarles el presupuesto directo a las comunidades. Y en este caso, esta organización no se fija en la cohesión social, sino que directamente apunta con acuerdo de los jefes de tenencias o autoridades comunales que jurídicamente se otorgue el presupuesto directo. Aunado a lo anterior, ahora con la llegada del gobernador, nuevo gobernador de Michoacán, se inicia una nueva etapa que se menciona, ¿no?, en este proyecto, que todas las comunidades que quieran participar del presupuesto directo lo pueden conseguir. Y aquí me parece que hay un elemento que fortalece la investigación y que habría que indagar o profundizar más. Tiene que ver con cómo estas dicotomías entre partidistas y comuneros se disuelve por un otorgamiento del Estado, ¿no? Es decir, ya no hay una relación tal de la persecución del presupuesto directo, sino que ya se hace en función inclusive de una ley estatal que lo permite, ¿no? Lo cual daría lugar, a mi parecer, que inclusive partidistas asuman roles comunitarios dentro de la comunidad que les permita ir por el presupuesto directo sin dejar de participar en la comunidad, digamos, sin que se dé esta dicotomía necesariamente entre partidarios y comunistas. Lo cual, y me parece a mí, ahora que leía el documento, una frase importantísima: vivir sin partidos políticos, dice Víctor, no significa vivir sin partidistas. Me parece esto muy puntual porque, y hablo ahora de Cherán, en Cherán finalmente tenemos esta comunidad, digamos, que como también la caracteriza Víctor, homogénea entre purépechas. Sin embargo, esta comunidad homogénea entre purépechas se ha ido, me parece, diluyendo en estos 11 años. Es decir, que en el 2011 hubo una cohesión tal en Cherán entre partidistas y comuneros que al paso del tiempo por momentos se ha visto más tensa, pero por momentos también se ha ido incorporando a la estructura de gobierno comunal, que es la forma de gobierno que tenemos aquí en Cherán. Y precisamente ahora que estaba leyendo el documento, hacíamos cuenta de qué personas que eran de algún partido político en algún momento ahora son parte de la estructura de gobierno comunal o fueron parte de la estructura de gobierno comunal, de tal suerte que no queda una relación tan estrecha y tan separada, ¿no?, en ese sentido. Y esto me parece que da lugar a un elemento que tiene que ver con el territorio, es decir, ser comuneros o ser habitantes de un espacio geográfico determinado, da lugar a la convivencia o a la vecindad cotidiana y diaria, ¿no? Es decir, que todos los días convivimos en cierta forma y poco a poco, digamos, las grietas han surgido grietas al interior de la estructura de gobierno comunal que han dado participación a algunos partidistas. Obviamente que habría que diferenciar entre las personas que se hacen partícipes de los partidos políticos, qué grado de profundidad o qué grado de convencimiento tienen en función de algún partido político determinado. Entonces, también ahí hay, digamos, que ciertos matices
entre las personas que militan en algún partido político y cómo se han ido transformando el paso del tiempo. Entonces, no son estructuras rígidas, no ha sido una estructura rígida que se mantenga como tal. Otro de los elementos que a mí me parece muy importante situar es la idea del mito, ¿no? En algún momento dice que cuando está planteando el corpus teórico de Norbert Elias, dice que uno de los principios es la persecución del mito. Y si bien hay mitos que son, digamos, fundacionales del movimiento, también hay mitos que se han dado de los partidos políticos, ¿no? En este sentido, uno de los mitos... en ese sentido, uno de los mitos que se ha establecido precisamente es el de la unidad de la estructura de gobierno comunal. Durante muchos años se utilizó como un discurso para proyectar el proceso del movimiento en Cherán, ¿no? Y esto se ha ido replicando en otras comunidades a tal forma de que situar a los procesos de gobiernos comunal como bastiones de transformación que dan lugar, cabida a todos los comuneros y pues, se protege entonces el territorio, el bosque, el regreso a la cultura. Sin embargo, en un análisis precisamente que hicimos en Fogata Quexitán, que es Memoria Viva, cuyo método era la historia oral, para precisamente formar la situación de la memoria de la comunidad, se estableció que esta idea de la comunidad como perfecta daña más al proceso que lo que la fortalece. Por lo tanto, hay también una autocrítica fuerte en los procesos comunales que se han dado al interior de la comunidad. Y estos procesos no siempre son recibidos entre todos los comuneros. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que esta unidad de los comuneros no es una unidad tampoco uniforme. Hay contradicciones al interior de los comuneros, hay discusiones, y aunque muchas de las veces se pretende cuidar que estas discusiones no salgan del ámbito de la Asamblea General o de la comunidad, sin embargo terminan permeando en las redes sociales o en debates académicos o debates públicos, ¿no? Entonces, esta diferencia también, como los comuneros, como un monolito, no es tan... No es así, pues, digamos, ¿no? Mantiene muchos matices, muchas contradicciones que de alguna forma se procesan en las asambleas, aunque no siempre también se dan en las asambleas. Ciertas soluciones por el tipo de ritmo, por el tipo de trabajo que se tiene dentro de la comunidad y de quienes participan. Otro elemento importante a considerar y que se establece desde antes con los partidos políticos es que la comunidad no participa en masa en muchas tomas de decisiones. Es decir, como que hay ciertos elementos o líderes que toman algunas determinaciones en función de la comunidad. Digamos que la participación política se maximizó con la estructura de gobierno comunal y hay una participación política mucho más abierta, mucho más incluyente, pero aún así no es una participación política generalizada. Más cuando, por ejemplo, pensemos en comunidades que están siendo orientadas por... es como una purépecha, que todavía es mucho más particular, ¿no? Son algunos elementos que se están dando. Y estos elementos, entonces, hacen que los procesos siempre tengan la idea del el héroe, ¿no? El líder o el mesías de por medio, y entonces la base quede más bien orientada en procesos que ciertas personas determinan. Por último, me parece que la puntualidad de la sociología figuracional debería, me parece, y esta sería, me atrevo a decir, una recomendación, que precisamente el objetivo que se plantea
vaya un poquito más allá, que pretende establecer no solamente la dicotomía entre partidistas y comuneros, sino que además establezca procesos a través de los cuales se dé cuenta de, digamos, o se haga un balance de los procesos que hay en función, ¿no? Y este, cómo se están determinando en el devenir de las comunidades. Es importante, me parece, tener en cuenta también como elemento en ese sentido la teleología de la investigación. En términos pragmáticos, este, me parece que investigaciones como las que está haciendo Víctor son fundamentales para los procesos comunitarios que hay en algunas este, comunidades, inclusive que son fundamentales para comprender la dinámica de las comunidades que se están dando, ¿no? En este mismo sentido, una de las cuestiones que se ha reclamado a muchos investigadores este, es precisamente que no tengan vinculación directa con la comunidad, ¿no? Es decir, que estas investigaciones que se hacen parezcan más este, desarraigadas y no encuentren una aplicación, digamos, para el mejoramiento del funcionamiento político. Sin embargo, con los señalamientos que se van dando en la investigación, me parece que puede darse una, precisamente una figuración del proceso, ¿no? que hay en las comunidades y de cómo estos procesos se van dando este, en el devenir, todavía más pensando en la reconfiguración política nacional que se está dando y en un marco este, muy tenso por acá en la región este, Purépecha, que trasciende la sociología en función de una lucha por el territorio con una fuerte presencia del cambio de uso de suelo. Entonces, estos elementos van este, haciendo, me parece, una este, reconfiguración comunitaria, ¿no? Este, con una mercantilización está muy, muy fuerte y este, seguramente ahora para 2024 una presencia también muy fuerte desde la perspectiva de orientación política por la lucha este, por la presidencia este, federal. Tenía otra nota. Bueno, eso es, digamos, lo que, a mi parecer, las anotaciones que tengo presentes este, y espero que abonen a la discusión. Muchas gracias, Jerónimo. Voy a dar la palabra ahora al doctor Saúl Velasco Cruz, alguien a quien conozco muy bien, por suerte. Él es profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus investigaciones más destacadas se encuentra el libro El Movimiento Indígena y la Autonomía en México. Y sus principales líneas de investigación son movimientos indígenas y autonomía en México, racismo institucional e inclusión educativa y políticas educativas para atender la diversidad cultural en México. Saúl, por favor. Gracias, José Luis. Gracias por la oportunidad. Víctor, un placer encontrarme aquí con Billy Val, con Jerónimo, con José Luis, contigo, Víctor, encontrarnos, ¿verdad? Bueno, pues este, Víctor, nos entregas un avance de investigación bien, bien interesante, ¿verdad? El documento se apoya con mucha claridad en esta idea trabajada por Norbert Elias y su colega, del que este, no recuerdo el apellido ni el nombre, pero este trabajo que está siguiendo como para tratar de entender el proceso de Cherán, ¿no? Y lo que miramos en la superficie es que todo ese proceso ha hecho visible un fenómeno político muy interesante, que es que hay, bueno, partidistas, diferentes filiaciones, y los comuneros que vienen, digamos,
a ocupar una posición que hay que aclarar, ¿verdad? Del documento le falta una parte porque entendemos, como dijo Jerónimo, está diluido en los trabajos previos que has desarrollado, Víctor. Por ejemplo, no aparece como una casualidad, como una eventualidad que de pronto exista la figura de los comuneros y que en ese proceso se puedan nombrar a los que tienen filiaciones partidistas, ¿verdad? Dentro de del propio escenario territorial, de la nación purépecha, me atrevo a decirlo así. Entonces, ese antecedente viene de una percepción de una realidad insatisfactoria de los gobiernos partidistas, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí un entorno de violencia, de violación del espacio territorial, de la apropiación no consentida de lo que hay en el entorno del territorio que se reclama con una ancestralidad muy profunda. Y entonces esa insatisfacción detona un movimiento político muy, muy vigoroso como el que ya conocemos sucede en Cherán, ¿verdad? Entonces, frente a eso, digamos que uno ya puede entender esta posición un poco, bueno, así como lo caracteriza tu escrito, bastante radical con respecto a los que son identificados como las personas que, digamos, son mediante las cuales los partidos se hacen presente en la comunidad. Porque aquí el asunto es que en un primer nivel la desconfianza, la insatisfacción es hacia los partidos. Y por extensión, los partidos están, digamos, incorporados en las personas de los que son, digamos, miembros de estos partidos. Y entonces aparece este escenario un poco a la Carl Schmitt, amigo-enemigo, que no lo podemos dejar de considerar. En el documento que nos presentaste no está referido este asunto, un fenómeno de antagonismo extremo, ¿verdad? Y claro, digamos que y ya en el momento en el que está sucediendo está teniendo lugar tu investigación, Víctor, lo planteas así como, pues estos están siendo marginados, ¿verdad? Apoyándote Norbert Elías y compañía, frente a los comuneros que son los establecidos ahora, a la luz de estos acontecimientos, de este proceso histórico singular, que por lo demás tiene un anillo que lo envuelve, que es el anillo en donde ubicamos estos avances en los derechos al ejercicio de la libre determinación, que por lo menos de manera genérica están contenidos ya en la Constitución de nuestra República, ¿verdad? Y que es ahí donde se amparan muchos de los acontecimientos internos y de que no hayan sido, digamos, avasallados por los intentos gubernamentales de mantener la figura partidista, ¿verdad? Entonces, este escenario es bastante complejo y felicito que hayas encontrado en esta literatura la posibilidad de ubicar una explicación. Por supuesto que se puede robustecer, ¿verdad? Incluso estaba pensando cómo salir de ese antagonismo y me acordaba de los trabajos de Chantal Mouffe cuando plantea el agonismo como posibilidad, que por lo demás se ve lo que acaba de señalar Jerónimo cuando dice, bueno, pues es que no es tan así. Algunos partidistas están considerados en los mecanismos de gobierno que se dan en Cherán. Y también hay una lectura crítica con respecto a digamos, el esencialismo que a veces aparece, no en tu trabajo, pero que ha aparecido cuando se narra lo que está sucediendo en Cherán y que no le beneficia a los comuneros. Bueno, esto, insisto, es de felicitar tu trabajo, Víctor, porque aclara bastante y es una posibilidad de incursión, ¿verdad? Se puede enriquecer y diría yo que
sería bueno considerar esta idea del agonismo, ¿verdad? Porque el proceso sigue. Ahorita tomamos una instantánea y parece que se puede describir así: aquí están los comuneros, aquí están los partidistas, pero este proceso continúa, ¿verdad? Y en la analítica no haría mal entonces tener en cuenta cómo se van resolviendo estos asuntos del gobierno que está ocurriendo como proceso, y ahí aparece esta posibilidad agonística, ¿no? O sea, poco para darle lugar a lo que decía Jerónimo, porque Jerónimo está adentro y él hace un ejercicio de reflexividad, bueno, que ya decía Giddens que sucede, ¿verdad? Porque, digamos que nosotros, en el caso tuyo, ¿verdad? Vas y analizas, le devuelves a un protagonista de este proceso, como es Jerónimo, y Jerónimo te dice, ¿sabes qué? Pues aquí hay cosas que se confirman en tu trabajo, pero hay otras que habría que reconsiderar. Entonces los actores están leyendo a los investigadores, que por lo demás parece que son marginados, ¿verdad? Porque se les dice, bueno, tendrían que tener una posición más militante. Un poco complicado porque no son comuneros. Y aquí hay que tener cuidado porque quizás esa figuración, como decía Jerónimo, sea nada más una figuración política para cuidarse un poco de la crítica extrema de los investigadores, porque resulta a veces muy incómodo que nos estén mirando, ¿verdad? Entonces, quizás es un poco de esa natural desconfianza, porque al final de cuentas ni estás allí, pues estás ayudando a entender el proceso, quizás no solo para los de afuera, sino también para los de dentro. Entonces, considerar este fenómeno de la doble reflexividad que está ocurriendo en este asunto. Hay una reflexividad que es tuya, miras, tratas de entender, pero luego se lo devuelves a los protagonistas, lo leen y pues ellos son fuertes en su crítica, ¿eh? Son fuertes y además nos ayudan a crecer. Entonces yo diría que este otro elemento de la doble reflexividad deberías considerarlo. Bueno, si me salto un poco intentando un clavado olímpico, diría yo, evocando a Pierre Clastres en La sociedad contra el Estado, y aquí diría la sociedad contra los partidos, diría yo que habría que considerar algunas ideas de Clastres para tratar de entender cómo le están poniendo frenos a los partidos. Ahí están los partidistas, pero ahí adentro hay que ponerles frenos, porque ahora, como dice tu texto, parece que se han encontrado el modo de mantenerse en asociaciones civiles. Y en esto de la negociación del presupuesto participativo, parece que están tomando, una participación que de otro modo no podríamos explicarla, ¿verdad? En una cosa tan básica como es el presupuesto. Pero aquí el intento de suprimir esa forma partidista que funciona en otros lados, pero que ahí al parecer no lo hace, es apoyarnos un poco en Pierre Clastres, que por lo demás lo conoces mucho bien, mucho y muy bien. Bastante bien, y quizás podría ayudarte a robustecer las referencias y las posibilidades analíticas mismas en este trabajo tan interesante que estás desarrollando. Me detengo aquí, espero no haber sido muy confuso seguro, pero me preocuparía el extremo. Gracias. Muchas gracias, Saúl. Voy a darle la palabra ahora al doctor Pilibal Sonleitner, espero haberlo pronunciado bien, no es fácil. Él es profesor investigador del Colegio de México, donde enseña sociología política, metodología y sociología electoral. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, especialista en el análisis espacial del voto y de procesos de cambio político en Latinoamérica.
graduado de Sciences Po en París con maestría y doctorado por la Universidad de la Sorbona. Sus investigaciones han sido publicadas en 7 libros y más de 50 artículos o capítulos en revistas de reconocido prestigio internacional. Recibió el Premio Nacional de Investigación Social y Opinión Pública en 2015 y entre sus líneas de investigación se encuentran sociología electoral, sociología política, sociología del Estado, democratización y procesos electorales en América Latina, además de participación, representación política y etnicidad en contextos multiculturales. Billy, por favor. Pues buenos días. Yo quería empezar por agradecer la invitación y por felicitar a Víctor por seguir trabajando en estas líneas de investigación. Y aunando a lo que ya dijo Jerónimo Lemos y Saúl Velasco, voy a complementar tal vez un poco con una dimensión comparada más general. Saliendo de la idea de que los estudios de casos son relevantes porque van más allá del caso particular que describen y que captan, porque nos permiten entender algo mucho más general, más importante, que es relevante, esperemos, en otros contextos rurales de México que pueden ser no indígenas, en otros contextos de México que pueden ser no rurales, en otros contextos de América Latina, y yo diría que incluso en otros contextos totalmente ajenos a México, como por ejemplo, ayer hubo la segunda vuelta presidencial en Francia, que estábamos siguiendo de cerca. Y yo incluso creo que hay algo acá muy relevante en el trabajo de Víctor que tiene que ver con lo que está pasando en Francia en la segunda vuelta presidencial, ¿me explico? Pero sobre todo, para no irnos tan lejos y no distraernos de lo que quisiera plantear, está pasando ciertamente a nivel nacional con la polarización que estamos observando. Y es, yo por eso les digo, la polarización, o sea, hay muchas cosas que me llaman la atención en la lectura del texto. Y me voy sobre lo que a mí me parece más polémico porque hace más ruido y porque obliga más a reflexionar. Pero, por ejemplo, veamos, primer punto. Hay como un acuerdo en que los partidos son los culpables y los responsables de todos los males. Todo el mundo está de acuerdo en que son los malos y por lo tanto la polarización que se está dando, la bipolarización que se está dando, es una bipolarización en contra de los partidos políticos. ¿Me explico? Que se llamen PRIANRD o que se llamen demócratas y republicanos o que se llamen de las siglas que se llamen, hay un rechazo a una experiencia que pudo tener en Estados Unidos siglos, o por lo menos más de un siglo, en Francia unas 4 o 5 décadas, y lo que es interesante en México es que no es tan antiguo ese sistema, ¿me explico? En realidad ese sistema se configura entre 91 y 2015, y colapsa en 2018. ¿Okay? Pero lo que a mí me parece interesante es que Cuando yo empecé a trabajar el tema de la política indígena, la idea era que había usos y costumbres milenarios que eran anteriores a la conquista, y por lo tanto el discurso era no permitamos entrar a los partidos políticos, lo que hay que hacer es que hay que respetar formas prehispánicas de organización que han sobrevivido de una forma ahistórica y que tenemos que simplemente conservar. ¿Me explico? Y ahora la retórica o la narrativa que hay en torno a esto es lo nuevo es lo comunal, es una innovación, eso es lo que me llama la atención, ¿me explico? Es algo nuevo, se está creando, se está inventando, y con respecto a lo viejo, y lo viejo es esta paréntesis tripartidista que hubo en México y que parece haber fracasado. ¿Okay? En Michoacán no fue tanto tripartidista, porque es uno de los bastiones del PRD, y pues evidentemente fue más
ligado al desarrollo del PRD y a una configuración más bipartidista. Pero de todas formas, lo que es interesante ahora es que las élites que estuvieron asociadas a ese periodo, pues parecen haber quedado completamente deslegitimadas. Y más que hablar de personas, se habla de partidos políticos. Son los partidos. Entonces, yo de entrada lo que me resulta interesante es, siempre me pregunto qué es un partido político en una comunidad como Chamula, por ejemplo, o en una comunidad más pequeña como Mitontiki. ¿Realmente hay partidos políticos ahí en el sentido que les damos cuando vamos al Congreso de la Unión acá y hablamos con diputados de esos partidos? ¿O qué representan los partidos cuando estamos en la escala comunitaria? ¿Representan algo muy distinto a las familias y a las facciones y a los grupos de poder que también existen bajo otro tipo de denominaciones? ¿Me explico? O sea, lo interesante es que esos grupos de poder se identifican con esas identidades partidistas y las asumen y las reivindican. Por ejemplo, en Chiapas hay zapatistas. ¿Okay? Es decir, grupos de poder que se identifican con el EZLN, independientemente de la heterogeneidad que puede haber entre esos grupos cuando uno cambia de comunidades. En este caso, pues yo lo que imagino que hay mucho en Michoacán, porque no conozco bien el contexto, son perredistas. Ser perredista en Michoacán tuvo un significado muy concreto, ¿no? Y ser priista, evidentemente, también. Ser panista probablemente tuvo un significado menos marcado en el ámbito rural, ¿me explico? Pero de todas formas, cuando están hablando ahora de los partidistas, en realidad están hablando de lo que, por ejemplo, a nivel nacional se conceptualiza como el periodo neoliberal. ¿Okay? Me explico que son todos esos partidos, todos esos grupos de poder, que son exactamente lo mismo. ¿Me explico? Y lo que a mí me llama también la atención a nivel nacional, no sé si esto te va a servir, espero que sí. Okay, porque ahí está la gran relevancia que tiene tu trabajo. Me explico, tu trabajo lo que está haciendo es describiendo a nivel local, comunal, un proceso que estamos viviendo a nivel de los estados y a nivel federal y a nivel internacional. Okay, que es, digamos, la transición de algo que estaba funcionando de una forma mala, pero que era estable. Eso colapsó y ahora tenemos como una reconfiguración yo casi diría que de una nueva concepción. Y lo que a mí me parece muy relevante en tu trabajo es que ese nuevo grupo de poder que se aficha como homogéneo o como consensual, como que representa directamente los intereses de un colectivo que puede ser la comunidad, en el caso de las comunidades indígenas, en el caso de la nación, pues es directamente el pueblo. Es el pueblo directamente. Me pregunto lo que es el pueblo en México, con 126 millones de habitantes que tienen ideas muy distintas sobre muchas cosas, pero es la idea de que hay un pueblo, y ese pueblo tiene una voluntad que puede ser representada por una sola persona, ¿okay? O por un solo grupo de poder muy pequeño, y tiene el derecho de... O sea, y ahí viene la segunda cosa que es muy relevante en tu trabajo, ¿okay? El proyecto que consiste en incluir y en ser incluyente de ese pueblo o de esa comunidad, justifica excluir a los que no forman parte de ese grupo. ¿Me explico? Y esto sí es un principio universal de la política. ¿Ok? Y eso está muy... Saúl lo recordó ahora con Carl Schmitt.
no podemos definirnos políticamente sin estigmatizar a los otros, a los que son distintos a nosotros, ¿okay? A nuestros enemigos. De hecho, identificar nuestros enemigos es el mecanismo fundamental para generar un clivaje político y para politizar una sociedad y para lograr construir un grupo. El problema es que eso genera otros. Piensen en Rusia actualmente, cómo a Putin se le ocurrió lanzar una guerra para unificar al pueblo ruso. ¿Me explico? Ese es el mecanismo más brutal de constitución de amigos enemigos, el que se den una guerra. ¿Me explico? Ahí está ahora construyendo el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, independientemente de toda la diversidad que hay dentro de los dos grupos. Entonces, a lo que voy es, lo interesante es que la idea de fondo que hay detrás de la reivindicación de derechos indígenas y de derechos comunales es una idea de inclusión, ¿okay? Se trata de ser incluyentes. Y la paradoja de esto es que el mecanismo que se está utilizando para generar esa identidad y esa organización implica mecanismos de exclusión y de diferenciación y de estigmatización. Yo creo que eso es lo que a mí más ruido me genera y lo que me parece más relevante del trabajo, ¿me explico? Es que incluso a nivel local, en contextos comunitarios, que desde fuera parecerían ser relativamente homogéneos, desde fuera, ¿okay? Nos damos cuenta que hay una enorme diversidad y que esos mecanismos de inclusión se asocian con mecanismos de exclusión y que no los podemos dejar. No nos podemos olvidar de eso. Entonces la pregunta es, para mí, la pregunta sustantiva a la que nosotros no podemos responder como sociólogos o como analistas, pero que tenemos que analizar, es ¿cuáles son las formas de gobierno que permiten procesar esos mecanismos de inclusión y de exclusión? Por ejemplo, las elecciones tal y como se desarrollaron a lo largo de los últimos, pues yo diría que 220 años desde que se empezó a universalizar el sufragio, que es un fenómeno muy, muy reciente, ¿okay? La idea sí fue que había que darle un estatus a las minorías, ¿okay? Y que el problema no era, o sea, el tipo ideal es el consenso. Todos estamos de acuerdo, nadie está en desacuerdo, y por lo tanto, como todos estamos de acuerdo, no hay problema. ¿Me explico? El problema empieza cuando alguien de nosotros está en desacuerdo. ¿Okay? Lo que vamos a tratar de hacer es que vamos a tratar de jalarlo y de generar y de construir un consenso. En el mejor de los casos, eso va a suceder convenciéndolo de que se una al grupo, porque el grupo tiene la razón. Pero si no logramos que se una al grupo y que se sume al consenso, en algún momento le vamos a decir, bueno, en ese caso tomamos la decisión porque somos mayoría y tenemos más del 70%, más del 80%, más del 66%, más del 50%, bueno, más del 33%. ¿Explico? Esos son los sistemas mayoritarios luego que se van afinando y a donde uno ya al final puede ganar con una pequeña minoría, pero que es la primera minoría. ¿Okay? Y luego surge otra idea de cuando nos damos cuenta que las sociedades se fragmentan y hay muchas minorías, y es la idea de decir, lo que cuenta no son las mayorías, lo que cuenta es cómo se incluyen y se garantizan los derechos de las minorías. Y esos son los sistemas de representación proporcional, ¿okay? Entonces, lo que es interesante es que en México, históricamente, y con eso concluyo, ¿no? Pasamos de un periodo en el que había un solo partido político, pero ojo, ese partido político único no era homogéneo y no era monolítico. Estaba compuesto por corporaciones que tenían mecanismos de representación. La CNC, la CTM,
la CROC, la CENTE, los maestros. O sea, había diversidad y había pluralismo dentro del PRI cuando el PRI fue hegemónico hasta los 70. ¿Okay? Y cuando el PRI empezó a fragmentarse y del PRI se empezó a desprender otro grupo que luego se llamó PRD, o se empezaron a reconocer otras siglas legítimas para representar la disidencia, no solo el PAN, sino sobre todo el Movimiento Ciudadano, el PANAL, otro tipo de siglas, se dan cuenta, esa diversidad política que estaba representada dentro del PRI, durante 30 años, o 25 años, o 20 años, se representó a través del reconocimiento legítimo, legal, formal, de distintos partidos políticos que permitieron garantizar la participación de las minorías y de los que no estaban de acuerdo, de los que no obtenían las candidaturas. ¿Okay? Porque a final de cuentas el problema viene de a quién le va a tocar la candidatura. Si no me toca a mí, me tengo que quedar callado durante 3 años o durante 6 años y puedo volver a participar después, o me voy con otra sigla para competir en una elección que debería de ser más o menos equitativa para que no la pierda de entrada, sino que para que me dé alguna posibilidad de competir. Pero es ese arreglo que se logró, pues, se logró en realidad, yo diría que entre 97 y 2015, por ahí. Eso es lo que está entrando en crisis en todo el país. Y lo que me llama la atención es cómo se está, o sea, cómo se está procesando ese gran proceso político nacional a nivel local y comunal. Entonces, no sé si esto te sirve, Víctor, pero lo que voy a decir es que a mí me sirve para pensar lo que está pasando en México y lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Francia, ¿me explico? Y lo que me sirve a mí es, primero, esa idea de ver cómo se vinculan los procesos de inclusión con procesos de exclusión, y luego también qué es lo que eso nos dice sobre lo que son los partidos políticos actualmente. ¿Ok? Porque parece que son como que, y eso también es interesante, ¿eh? Los partidos políticos, las siglas, o sea, las siglas no toman decisiones. Las siglas no roban dinero. ¿Okay? Los que roban dinero son dirigentes en particular. Son personas en particular. Que además pueden cambiar de sigla partidista. Y pueden pertenecer a varios partidos, ¿me explico? Pero lo interesante es que no estamos hablando de las personas que administraron mal el país. ¿Me explico? Estamos hablando de los partidos. O sea, los partidos también nos permiten descentralizar un poco las responsabilidades y decir, es que el problema es el PRI, ¿no? El problema es el PAN, el problema es el PRD. El problema no es un problema, digamos, de personas y de responsabilidades, sino que son los partidos políticos, ¿me explico? Que son como otra ficción. Y la pregunta es, ¿qué son los partidos políticos entonces en Cherán? Y luego lo que también me llama la atención y lo quería destacar porque me pareció muy interesante que dijo Jerónimo Lemus es, incluso en una región tan pequeña como la que estás estudiando, a alguien que conoce la complejidad interna de la región, le parece que no estás captando la diversidad interna que hay. ¿Me explico? Entonces, desde fuera es una región indígena purépecha. Desde dentro es un conjunto de comunidades que tienen una diversidad, una complejidad interna más, que tiene mucho más sentido para ellos. Y eso nos lleva a otro debate, que es la otra pregunta que te planteo, que nos planteamos, que es, ¿qué implica concretamente de que sean comunidades indígenas purépechas? ¿Qué significa eso? ¿Me explico? ¿Qué las diferencia de otras comunidades rurales no indígenas y de otras comunidades que pueden no ser rurales incluso, me explico?
porque al parecer no es algo prehispánico. El presupuesto participativo ciertamente no existía antes de la llegada de Cristóbal Colón, no tenía ningún sentido, la ley orgánica municipal tampoco. Todo eso son formas de relación con el Estado y tienen que ver con cómo se constituye el Estado mexicano y con cómo el Estado mexicano opera concretamente en el ámbito rural y en esos ámbitos de esas regiones indígenas. Entonces, de hecho, la misma palabra de comunero nos remite a una figura que tiene que ver con bienes comunales, que es la forma en cómo el Estado mexicano organiza ese tipo de comunidades en todo el territorio, ¿okay? A través de ejidos o de bienes comunales, o de sindicatos o de otro tipo de mecanismos. Entonces, no sé, a lo mejor los tres te planteamos más problemas que darte claridad, pero lo que a mí me parece fundamental es no limitarnos a un discurso que es el discurso que pretende establecer la hegemonía, sino observar la complejidad de los procesos sociales. Y pues veamos, o sea, la gran pregunta del revocatorio, para decirles algo, la gran pregunta del revocatorio no es por qué el 92% del 17% de los mexicanos que fueron a votar votaron a favor, no, votaron en contra de la revocación, a favor de la continuidad. La gran pregunta es por qué el 82, 83% de la población no salió a votar y por qué incluso en el caso previo de la consulta popular, el 93% de la población no sacó a votar. ¿Nos podemos olvidar de ellos? ¿O nos podemos preguntar qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se sienten interesados, implicados en ese tipo de mecanismos de participación ciudadana? ¿Me explico? Lo dejo ahí y les agradezco la oportunidad de dialogar. Muchas gracias a ti, Bilibar. Gracias de nuevo a Jerónimo, a Saúl. Vamos a darle oportunidad a Víctor de que reaccione a sus comentarios y luego vemos si es factible, necesaria, oportuna una segunda ronda de intervenciones breves por parte de ustedes, los comentaristas y críticos. Así que adelante, Víctor. Sí, muchas gracias por sus comentarios. Creo que sí, la idea era precisamente generar este diálogo desde perspectivas diferentes y que pudiéramos abordar un tema que coincido con los tres, es un tema complejo. Yo considero que a la luz de lo que se ha escrito sobre las comunidades purépechas, sobre la comunidad indígena de Cherán en particular, es un tema ríspido y que podría ser incluso polémico. Como bien mencionaba Bilibar hace rato, hay también una hegemonía de investigaciones y de investigadores que dan cuenta de estos procesos desde una forma en la que comentaba también Saúl, desde un ámbito militante, más ligado, digamos, a la participación en estos procesos. Entonces hay, digamos, que se reproducen en algún punto esos esencialismos que han venido manejándose en los estudios indígenas desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Y lo que pretendo con esta investigación es justamente darle un sentido más profundo a una relación que ha sido ocultada, oscurecida y que no se ha tomado en cuenta por la mayoría de esta literatura. Si nosotros hacemos un paneo, digamos, general, podríamos observar que los partidistas no se mencionan en la mayoría de los escritos, de los trabajos.
y si se mencionan, se mencionan como, como desde la voz de los comuneros. Siento, y está mal que tal vez que yo lo diga, pero que un acierto de esta investigación en un principio es llegar con estas personas que a nadie, nadie los ha tomado en cuenta, nadie los ha ido a entrevistar, muchos de ellos, de los partidistas que yo logré entrevistar, incluso estaban un tanto agradecidos, sino que emocionados, porque pudiera tomar sus voces. Entonces, teniendo esto en cuenta, que es también una de las motivaciones que tengo y que para hacer este tipo de investigaciones y que surgieron, este tema surgió de manera muy, muy general en la tesis en la investigación de la tesis doctoral, puesto que me empecé a dar cuenta que había personas que pues simpatizaban con los partidos políticos, que incluso tienen locales reconocidos ahí en Cherán, y que también esta cuestión, si esto se daba en otras comunidades que estaban accediendo al presupuesto directo a la autonomía y autogobierno. Tomando esto en cuenta, considero que los comentarios son muy pertinentes, ayudan mucho a la reflexión. Voy a empezar como con en el orden en que fueron las exposiciones. En el caso de lo que me comenta Juan, me parece que es muy, muy útil tener en cuenta estos matices, porque concuerdo con él, ninguno de estos grupos en su estructura interna es homogéneo, ni tampoco, digamos, tiene, ni está compuesto por personas que piensan de la misma manera. Lo que sí es innegable es que estos grupos no son, digamos, no son las viejas disputas entre pobres y ricos, entre campesinos y ganaderos, entre jóvenes y viejos, sino son todas estas categorías atraviesan las estructuras de ambos grupos. Y en el caso de los partidistas, si hay un grupo de menor cohesión, es decir, si en algún punto en Cherán se unieron en el 2011 para generar un tipo de proceso electoral, ahora están fragmentados. En el caso de los comuneros, me parece que sería importante retomar algunas cuestiones que planteé en la tesis doctoral, precisamente de la composición interna del grupo de comuneros que fue al que tuve acceso en ese momento y que se manifiesta en que hay pues personas, pues como dice Juan, pues líderes, personas, digamos, que tienen líderes comunitarios, líderes barriales y personas que están, digamos, en un rango, si hacemos una estructura, sería de esa manera. Entonces, me parece muy puntual el comentario de apuntar hacia esos matices hacia el interior y también la cuestión del proceso. Aquí también tenía yo no un dilema, sino como cómo dar cuenta de esta complejidad, porque son procesos que difieren en su duración en el tiempo. Cherán lleva 11 años en donde el proceso se ha dilatado, bien lo dice Juan, esta tensión entre comuneros y partidistas es mucho más laxa, pero recordemos, en un principio incluso iban a pintarles sus casas y les ponían palabras altisonantes, los increpaban en la calle, no los invitaban a las fiestas, le retiraban el saludo, y esta cuestión se ha vuelto efectivamente más laxa por este paso del tiempo, pero aún así no dejan que participen en los procesos de elecciones comunitarias ni en las asambleas comunitarias. A mí me tocó estar en asambleas comunitarias y en momento alguno vi a algún partidista, ni líder, ni de la base, acercarse a estos espacios. Por otra parte, es cierto también que en esta cuestión de que se vuelve más laxa esta tensión, ha habido partidistas que logran entrar al Consejo de Gobierno Comunal, pero como lo mencionaba en el texto,
si vemos y una cuestión cuantitativa, han sido una verdadera minoría. O sea, los podemos, no son más de, o sea, son personas muy reconocidas que lograron entrar y son minoritarios. Ahora, este proceso de Cherán, llevándolo o teniéndolo como el caso paradigmático para mirar los otros procesos de las dos comunidades en las que estuve, por ejemplo, se ve que en Sevina esta tensión de comunidades partidistas está muy fresca. O sea, y que además tiene poco que obtuvieron el presupuesto directo. Allí es donde están, digamos, más confrontados. Todavía está esta parte de que no los invitan a las fiestas, de que hay tensiones familiares también dentro, entre los comuneros y los partidistas, que no acceden regularmente a las asambleas comunitarias y que incluso los tienen identificados en la forma en que no cooperan con la comunidad en una especie de listas. Entonces, y que ha habido en este caso enfrentamientos físicos entre ambos grupos. Entonces, a la luz de esta cuestión de un proceso más reciente, podemos, digamos, ver cómo en un proceso anterior pasó una situación similar y en un proceso reciente se está como repitiendo de alguna manera. Un caso intermedio es Arantepacua, que tiene desde el 2017, y allí, por ejemplo, en la última elección, a pesar de que en la convocatoria oficial del Instituto Electoral de Michoacán se planteó que no podían asistir personas vinculadas a los partidos políticos, hubo una disputa al interior de la asamblea y los partidistas lograron colocar a uno de sus miembros. Incluso estuvo el expresidente municipal y algunos otros partidistas reconocidos. Entonces, digamos que una de las complejidades de aterrizar esto concretamente en un texto es cómo entender esta variedad, digamos, de equilibrios de poder en diferentes procesos. Por eso la idea es hacer algo más general, pero atiendo a los comentarios de matizar al interior y sobre todo de ir más allá en la idea de plantear que son procesos que pueden verse en las comunidades, pero que comparten, o sea, que tienen similitudes y tienen diferencias, no solo con la cuestión de la distancia entre comunidades o de la composición misma de la comunidad, sino en los procesos de relación entre estos dos grandes grupos. Y con la idea de Saúl, de amigo enemigo, sí, fíjate que lo estaba pensando seriamente desde que leía Establecidos y Marginados y también al momento de escribir este documento que les envié. Aquí siento también que es una cuestión, como lo mencionaban, un tanto más radical. Siento que puede entrar en el texto de una manera en situar cómo se sitúan esos tipos de discusiones, es decir, esta lógica entre, digamos, dos grupos antagónicos. Pero me parece que Elías da un tanto de mayor elementos para comprender cuestiones como la estigmatización. A mí me resultó muy revelador la última imagen que está en el texto, la imagen del mural, porque me parece que esa imagen sintetiza precisamente la idea que quiero, de la que quiero dar cuenta. Y me parece que una lógica de amigo-enemigo podría no profundizar en estas cuestiones tan simbólicas y tan, que siento yo, tal vez estoy equivocado, profundas en la cuestión sociológica. Y lo que me resulta interesante de lo que mencionas sobre la doble reflexividad, fíjate que ha sido un proceso que yo no lo menciono así, que en algún tipo de antropología se menciona como un tipo de antropología colaborativa y que no había tenido en cuenta porque no considero que la etnografía que realizo
esté dentro de ese tipo de cánones, pero es una idea bastante sugerente que podría incluirse en la parte metodológica del artículo, de cómo, porque no es solamente, digamos, con Juan, ha habido un proceso de reflexión con muchas personas ahí en Cherán sobre estas ideas. Entonces, me parece que la doble reflexividad puede ser un elemento que abone a dar cuenta de cómo se generó este proceso de investigación en una situación de doble vía. Y sí, también me gustaría adentrar un poco en esta idea de que hay una insatisfacción con los partidistas en el ámbito comunitario indígena. Me parece que también falta, como mencionaba Saúl, esta idea del proceso de lucha del movimiento político, porque de repente los pongo como si aparecieran de un momento a otro en la escena política, y me parece que justamente es en este proceso en donde se van decantando las identidades. En Cherán, antes del proceso de 2011, ya aparecían algunos folletos indicando la idea de que no votaban por los partidos políticos o de que anularan el voto, que ya había esta idea de insatisfacción con los partidos políticos. Y teniendo en cuenta esto, me parece que aquí sí hay que diferenciar, y como lo mencionó ahí y lo recordó Juan, o sea, vivir sin partidos no significa vivir sin partidistas. O sea, los partidos no existen sin las personas que les dan vida. Y en Cherán, como en todas partes, no podemos, o sea, no son entes abstractos. Entonces, también esta insatisfacción con los partidos se traslada y se concreta en los partidistas, porque no excluyen de la toma de decisiones a los partidos políticos como entes, sino a las personas como individuos particulares que tienen una orientación política. Recuerdo una de las entrevistas, también un partidista me decía, pues que yo voy a ser priista hasta la muerte. Yo mi identidad está con el PRI. Y entonces es esta cuestión de también, y eso creo que también apunta a la sociología de Norbert Elias, de no tratar como estas ideas como de una manera abstracta, sino de situarlas en las relaciones entre seres humanos concretos. En este caso, entre personas de carne y hueso, que son los comuneros y que son los partidistas. Teniendo en cuenta esto, paso a los comentarios de Billy, que precisamente apuntaba a esta idea de qué significan los partidos políticos en las comunidades. No voy a hablar de todas las comunidades, pero por lo que he estudiado en Cherán, al arribo del PRD se suscitó una situación similar de la que estoy retratando en comuneros y partidistas, pero aquí entre perredistas y priistas. Uno de los perredistas que líderes en ese momento, cuando le comenté sobre la investigación y sobre qué estaba haciendo, me dijo, es que nosotros hicimos lo mismo con los priistas. Una vez que tomamos los asuntos de gobierno, que tomamos el gobierno, le retiramos la palabra, no los invitábamos a las fiestas, hubo cierto tipo también de exclusión. Pero me parece que sí había una competencia, entre formas diferentes de entender la política. Este entrevistado priista me dio cuenta de la última elección y cómo hubo una alta competencia entre el PRI, el PRD y un partido que se disindió. Un periodista que se escindió del PRD y que formó su propio partido. Y aquí creo que sí hay una mezcla entre, no es una ideología de partido, es una identificación que creo que va más allá de la identificación con la élite, que va más allá de la identificación
familiar, sí hay una identificación con ciertas, digamos, prácticas políticas. En este caso, los priistas, al igual que la mayoría de los comuneros, estaban como más vinculados a la cuestión del Estado, y los perredistas sí tenían una idea, digamos, de no tener un acercamiento tan próximo con el Estado, además de otras políticas a nivel barrial. Pero me parece que es complejo responder a esa pregunta. En términos generales, yo diría que había competencia partidista, la hubo desde el arribo del PRD, sino en Cherán, si notamos las cifras de las elecciones, en ocasiones el PRI ganaba por 100 votos, 150 votos. Entonces, siempre hubo competencia, y ahora esa competencia tal vez se ha trasladado al interior del grupo de los comuneros. Porque también hay que dejar en claro, y tal vez que aunque se haya dicho que se destierran estas prácticas partidistas de proselitismo político en la cuestión de los comicios electorales, algunas de ellas sobreviven. Y algunos de esos líderes perredistas también ahora se autoidentifican como comuneros. Es decir, es algo todavía más complejo que en un texto de esa naturaleza es como difícil de concretar, pero hay una frase de una señora que a mí me parece reveladora, que me decía, antes todos éramos sucios, antes todos éramos de los partidos políticos, ahora todos se creen limpios porque ya no están en los partidos políticos. Entonces, esta frase da cuenta de que también hubo, y creo que ahí lo puse a pie de página, una idea de estos partidistas que se alinearon al orden comunitario pasaron de ser sucios a ser limpios, porque se acoplaron a las reglas comunitarias. Entonces, sí hay una idea de mayor complejidad en todos esos tipos de procesos, y lo mismo sucede en las otras comunidades, ¿sí? También, o sea, que los consejos comunitarios no están libres de ex partidistas. Entonces, por último, quisiera plantear o atender esta pregunta de cuáles son las formas de gobierno que permiten digerir estos mecanismos de inclusión y exclusión. Creo que en este momento, en estas comunidades, sí hay lo que está sucediendo con precisamente con los comicios comunitarios no contribuye de manera amplia a generar un proceso de inclusión total. De hecho, ninguna comunidad en ningún momento, ni con los partidos políticos, tienen una inclusión total. Siempre hay alguien que se queda por fuera, y me parece que esto es importante decirlo, sobre todo en estos procesos en los que se genera una imagen, digamos, de participación total de la comunidad. En muchos documentos escritos y incluso en discursos públicos de los líderes comuneros, se habla de que toda la comunidad participa por igual en las asambleas, en la toma de decisiones, ¿no? Pero un punto claro es que esto no sucede, o no sucede de la manera en cómo se relata, ¿no? Muchos se alejan por cuestiones diversas, incluso pues, en un ámbito comunitario, disputas familiares, pero hasta cuestiones más sensibles, como que en algún momento en el pasado alguien vio mal a alguien o hizo un chisme sobre alguien, y este ya está digamos, en el gobierno, y la gente se empieza a alejar, ¿no? O sea, en las comunidades todo es más sensible, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante aquí, con esto concluyo, es dar cuenta de esta paradoja, como bien lo comentaba el doctor Willimann, de que la idea inicial de, por ejemplo, en Cherán y en muchas de estas comunidades, era generar un gobierno en el que se incluyera a todos, en que todos participaran. Pero al hacer este diseño, digamos, institucional, se generó un mecanismo también
de exclusión. Y no sé, y esa es, por eso es una buena pregunta, no sé si existan gobiernos en el mundo en donde no haya algún tipo de exclusión, ya sea por distintos tipos de razones. Entonces, me parece que esa es una cuestión general que no se había abordado en este tipo de estudios, sobre todo en la meseta purépecha y más precisamente sobre Cherán. Y hasta ahí dejaría yo mi participación para ver si hay alguna otro tipo de pregunta o reacción. Muchas gracias, Víctor. Bueno, tenemos todavía un tiempecito por si Juan Jerónimo, Saúl o Bilibal quieren agregar algo o responder a algo de lo que dijo Víctor. Por favor, Bilibal. No, muy, muy brevemente. Es una utopía la inclusión. No existe la inclusión total, pero sí hay, no sé si sociedades o digamos agrupaciones humanas que son más o menos excluyentes. ¿Me explico? Entonces, lo que llamamos democratización en el mundo en realidad es una expansión de la inclusión y de los derechos de participación. En el momento en el que tú empiezas a prohibir la participación de grupos, estás yendo en el sentido contrario, ¿me explico? O sea, lo que pasó entre 1848 y pongamos el 2000, es que el sufragio se tendió a universalizar. Y hubo cada vez, o sea, siempre, no siempre, pero a lo que ves, no es un proceso lineal, pero la tendencia era hacia la extensión del sufragio, ¿me explico? No es un proceso irreversible y podemos empezar a excluir personas del sufragio, ¿me explico? Y también está eso de que, o sea, yo planteé la pregunta de por qué las personas no fueron a participar en estos dos ejercicios de consulta, ¿ok? Pero fue una decisión de no ir a participar, ¿me explico? Cuando ya les quitas el derecho de participar y dices que son traidores a la patria y que no son legítimos porque ya no pertenecen incluso al pueblo. Además, me llama la atención también en las dos imágenes que reproduces, ¿no? En la segunda, no es la comunidad, es el pueblo. Es el pueblo y del otro lado está unos pocos, ¿me explico? Es el mismo discurso que se utiliza en muchas otras partes del mundo y es esa concepción del pueblo. Además, es cierto tipo de comunidad, ¿me explico? O sea, es una idea de lo que es la comunidad. Y por eso las elecciones, no cualquier tipo de elecciones, sino las elecciones plurales que respetan a las minorías, que le dan derechos a las minorías. El problema no solo es que no prohibir la participación, sino que hay que garantizar el derecho de participar. Hay que dar garantías para participar. Eso es la novedad que tuvimos durante algún tiempo en la historia humana, que eso se expandió. Y eso evidentemente se puede revertir y puede desaparecer. Yo creo que estamos en un periodo en el que se está diluyendo esa idea. Muchas gracias, Billy. Juan Jerónimo, por favor. Sí, después de los escuchados comentarios que se hicieron, me parece aún más rica la investigación y la pertinencia de la investigación. Hay un elemento que es importantísimo, me parece, es la idea de la comunidad como proyecto político. En ese sentido, me parece que las comunidades están en vías precisamente de tenerse como proyecto político y en ese sentido tener elementos que vayan más allá inclusive de la limitación, ¿no? Esto que decían de la nación purépecha, que es una utopía entre los purépechas que se ha imaginado desde los 70s, y que por precisamente diferencias de posturas internas y la pluralidad que ahí no se ha concretado, ¿no? Sin embargo, sirve como símbolo de referencia. Ahora bien,
En este proyecto político, me parece que la voz precisamente de los partidistas es fundamental, porque finalmente suman a una idea de mundo en función del territorio, ¿no? Que poco a poco me parece la inclusión de los partidistas tiene que ver con lo que se señalaba, como la idea reducir la exclusión. Y hay otro elemento que me parece importante que va en este proyecto, y es el sentido de autoexclusión, porque hay comuneros o partidistas que, si bien no están de acuerdo con el proyecto político y no participan, no es porque no puedan ir a la asamblea, ¿no?, sino que se autoexcluyen y tienen una visión distinta de la perspectiva del proyecto político que debería haber en las comunidades. Por último, algo presente también de manera muy fuerte es la idea del deber ser, ¿no?, que tiene sus raíces prehispánicas o purépechas trascendentales y que apunta, ¿no?, como una normatividad, y la idea de lo que se es en función de la comunidad. Y yo agregaría, para complejizar más todavía la investigación, digamos, la perspectiva de los norteños, ¿no?, toda la comunidad migrante que está en Estados Unidos y que hacen presencia en momentos simbólicos de la comunidad, llámense las fiestas, las comunidades, ¿no?, porque no solamente es un fenómeno de Cherán, sino de las comunidades en general, llámense las fiestas patronales, llámense eventos comunitarios trascendentales como el del 2011 en Cherán o el 2017 en Arantepacua, que se van dando en función de su presencia o ausencia de las decisiones políticas, ¿no? También en el caso de Cherán está en este mismo sentido la fogata Morelia, ¿no?, que también juega un papel importante y que es como que simboliza la dicotomía entre lo partidario y lo comunitario. Y aquí se abre otra situación más que ahorita se me está ocurriendo, ¿no?: la institucionalización. Es decir, cómo las instituciones juegan en la democracia o la participación política en la comunidad. Y sabes la experiencia que se tuvo en la estructura de gobierno como la anterior, con una persona que de raíces partidarias y más todavía vinculado a instituciones gubernamentales, estuvo en el cargo de la estructura de gobierno comunal. Entonces, todos estos elementos me parece que vienen a complejizar, a enriquecer, y me gusta mucho la perspectiva del doctor Wilbald, en el sentido de que precisamente este estudio de caso tiene la idea de trascender, ¿no?, y me llevaba a pensar sus comentarios en función de esta metodología inductiva, para pensar conceptos y categorías que hay en México totalmente plural, ¿no?, donde las fronteras o las categorías y conceptos no tienen fronteras bien, bien definidas, ¿no?, parecen más adecuadas según el contexto inmediato que se tiene, ¿no?, entre comunidades indígenas, rurales, mestizas, que están diseminadas por todo el país y que me parece estudios como el caso de la región purépecha pueden brindar orientación a la postre para un análisis más generalizado en lo que pasa en el país, ¿no?, ya no decir América Latina. Y ya para cerrar, algo loable es como también nos sumarse a los discursos que se hacen en función de defensa de ciertas perspectivas ideológicas que abundan en el hecho de pensar lo indígena como comunidades que no son capaces de pensar por sí mismas, ¿no?, sino que tiene que venir alguien de fuera a pensar por ellas y establecer criterios o estructuras de pensamiento en función de lo que los nativos no podemos pensar. Y acá me parece muy, muy rico este diálogo. Y bueno, con esto cierro y agradezco la oportunidad y la mesa que me ha enriquecido bastante en esta discusión que
pues está en ciernes, ¿no? Muchas gracias, Juan Jerónimo. Saúl, por favor. Gracias. Fíjate, Víctor, que quiero insistir en la felicitación que merece tu trabajo, porque a veces estamos muy en solitario, escribiendo, pensando, y no estamos al final seguros si de lo que estamos haciendo realmente se desprende una contribución que inicialmente nos inspiraba, ¿no? Suele pasar eso. Y entonces, pensando justo en ello, digo, vale la pena decírtelo, no solo que lo piense, sino que lo verbalice. Te felicito mucho por este esfuerzo. Estás metido en un tema muy complejo, como lo reconoces muy bien, ¿verdad? Y si te sirve de algo, esto es lo único que quiero decir, que rompiendo con los esencialismos que a veces encontramos, ¿verdad? No siempre son malintencionados los esencialismos. Intentan fijar un punto de partida y de allí en adelante para construir las explicaciones necesarias. Pero pensaba que al lado también se puede pensar en esto de que aquí hay un proceso instituyente. Los de la región están inventándose. Hay quien habla de procesos etnogenéticos, las etnogénesis. Yo prefiero pensar, se construye con lo que se tiene, se instituye. Ahí hay un proceso de este carácter y hay la posibilidad también de que ese proceso instituyente genere estructuras, y hay un proceso de estructuración allí, ¿verdad? Lo que es lo comunero, y detrás de eso hay una idea de comunidad, no sé si de pueblo, porque también con el discurso de colonial ahora se dice, pues la idea de pueblo es una invención que intentó usarse para explicar, digamos, los pactos constitucionales, y no siempre los sujetos tienen como mucho acuerdo en la idea de si el pueblo existe, pero sí la comunidad como organización política, como organización que además de política tiene elementos civilizatorios, culturales, ¿verdad? Entonces, admitamos esto como referencia y digamos, bueno, hay un proceso de estructuración, de construcción de una institución, de lo comunero, de lo comunal, y a partir de allí te puedes mover a los asuntos políticos que de ahí se desprende, porque aquí hay una ruptura fuerte, hay una ruptura que se presenta en la semántica de lo político, ¿verdad? Porque los partidos son, digamos, en este momento, satanizados. Partidarios ha habido siempre, ¿no? Pero partidos políticos no siempre. Los partidos políticos son una invención con otro carácter. Pero también habría que pensar si no en el futuro los partidos como instituciones en la posibilidad de que se estructuran también y se instituyen a ellos mismos, no van a hacer adaptaciones que quizás nos abran otro escenario posible a la Schumpeter. La democracia demuestra cada tanto que hay que reinventarla, ¿no? Porque parece que se extravía, ¿no? Hay un proceso permanente de reinvención para desplazar a esas élites que tienden a mantenerse como con la creencia de que tienen la verdad y la posición hegemónica. Entonces yo te diría que tomes un poco de aire, vas bien, toma un poquito de aire y considera esto que has escuchado aquí. Como bien decías, no todo es susceptible de ser incorporado, lo sabemos todos los que estamos aquí, pero como es un diálogo, pues las cosas que vemos y que nos parecen relevantes desde lo que miramos cada quien, pues lo decimos, mi estimado Víctor. Y entonces me quedo con eso, obviamente con las felicitaciones, ¿verdad?
y con mi deseo de que te entusiasmes, que sigas y que tengas la certeza de que yo me sumo a esos llamados interesados en los que de los que luego pensamos nosotros, como cuando escribimos, que van a leer tu trabajo. Yo soy uno de ellos. Gracias, gracias por la oportunidad a todos. Gracias. Gracias, Saúl. Bueno, de nuevo, gracias a Juan Jerónimo, a Billy, a Saúl, por las muy merecidas felicitaciones a Víctor, a las cuales yo me sumo con todo entusiasmo. Todos sabemos lo difíciles que han sido estas circunstancias para todos nosotros, y es muy digno de reconocimiento que a pesar de ellas, Víctor haya podido realizar el trabajo de campo, la revisión de la literatura, la reflexión, el análisis, que están por debajo de este artículo, sustentan este borrador. Creo que es un trabajo muy, muy extenuante, muy amplio, muy valioso el que hizo Víctor, y se merece, Víctor, todas las felicitaciones que ya le han dado a ustedes. Se las agradezco mucho de nuevo. Pero también les agradezco las críticas a Víctor. Son críticas muy constructivas, muy útiles. Desgraciadamente, como ya él bien señaló, no va a poder integrar todas, pero vienen en un momento muy oportuno. Víctor inició hace poco la segunda etapa, el segundo año, segundo y último año de esta estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, sus críticas le abren nuevas perspectivas. Es una oportunidad para él, indirectamente también para mí, para ver el tema que está investigando, un tema en el que él ya es un experto y lleva mucho tiempo trabajando en él, desde una perspectiva más amplia, una perspectiva que tome en cuenta, por ejemplo, más aún, la diversidad interna en la comunidad que está estudiando, es lo que señalaba Juan Jerónimo, o las diferentes interpretaciones teóricas a las que se presta este material, que algo de lo que señalaba Saúl, o las implicaciones comparativas internacionales que tiene el estudio de esta comunidad, que señalaba Billy. Creo que es un momento muy oportuno para que Víctor intente integrar sus comentarios al borrador, artículo de la versión final, el artículo que está presentando hoy, y también al trabajo de investigación en lo que resta de este segundo año de su estancia postdoctoral. Entonces, de nuevo, felicidades a Víctor, gracias a Juan Jerónimo, a Saúl, a Billy Van por sus elogios, muy merecidos me parece el trabajo de Víctor, y muchas gracias especialmente por sus comentarios críticos, que no podían haber sido más oportunos. Sin más que decir, declaramos cerrada la sesión, fue un gusto estar con ustedes, yo también aprendí mucho escuchándolos. Gracias, Víctor, felicidades. Y estamos en contacto, espero. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos.